Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Sandbox y de Mana para ver si ya se ha acabado ese tirón que tenían anteriormente o si aún tiene progresión. Así que empezamos. Bueno, antes de nada os quiero comentar que en mi perfil de Instagram tenéis abajo en el primer comentario fijado, tenéis dos cosas muy importantes. La primera es denunciar a uno de los scams que no hay manera de que le cierren la cuenta, se ha comprado seguidores, tiene más seguidores que yo y claro, sale el primero en las búsquedas, hay gente que en vez de encontrarme a mí le encontrará el primero, hay gente que no sabe que es un scam, le hablan por privado, le timan, le quitan dinero y Instagram no le da la realísima gana de cerrarle la cuenta pese a las denuncias, así que por favor, os agradecería mucho si fueseis a mi perfil de Instagram, vierais mis historias y le clicaseis al enlace de esa persona y la pudierais denunciar, ¿vale? Ya no solo hacerlo por mí, sino también hacerlo por la gente a la que le están timando, porque esa gente lo que se dedica es a timar a otras personas que no saben directamente quién soy yo, no me siguen igual en mis redes sociales principales y demás, ¿vale? Entonces eso por un lado. Luego, si pasáis a la siguiente historia, veréis un token que se va a listar el lunes en KuCoin, o sea, mañana mismo, y que os recomiendo mucho que le echéis un ojo, ¿vale? Lo vais a tener allí en mi perfil de Instagram también. Así que nada, vamos a empezar ya directamente. Por cierto, esto es Atani, ya lo conocéis, es el único colaborador del canal, es una auténtica barbaridad, tanto para hacer análisis, o sea, tiene lo mismo que uno de los mejores planes de pago de TradingView, que creo que vale 400 o 500 euros al año, por lo cual tenéis todo aquí metido y además, bueno, por tema de análisis, listas de seguimiento y demás, lo podéis usar de lujo y además podéis juntar todos vuestros exchanges aquí y operar desde Atani, ¿vale? Atani no es un broker en sí, pero sí que permite eso, unir todos los exchanges y poder operar desde aquí. Entonces lo que podéis hacer es, aparte de no tener que tener 20 pantallas abiertas, sino que también lo que podéis hacer es elegir el mejor precio para cada momento de compra. Sabéis que no todos los exchanges tienen el mismo precio a la vez, pues vosotros en vez de entrar, por ejemplo, en Binance, por decir uno, entráis en Bybit porque tiene mejor precio en ese momento, ¿vale? Entonces, habiendo ya hecho pues un poco la explicación, vamos a ir directamente. Veis la cantidad de tokens que hay, es una auténtica barbaridad, los podéis poner por favoritos y demás, pero bueno, no voy a entrar más en temas de estos. Le clicamos a Mana. A ver, ya estuvimos comentando, no es nuevo mi opinión de Mana, no es nuevo lo que yo considero, esto es Mana Bitcoin, veis la cantidad de tokens con los que lo podéis comparar, Mana UST, Bitcoin, Ethereum, Boost, Euro, USD, en fin, no es nuevo lo que yo ya he comentado desde hace muchísimo tiempo que puede hacer Mana y que era mi opinión sobre Mana, y es que Mana normalmente cuando no tiene noticias importantes acumula, ¿vale? Se impulsa y acumula, y así va haciendo hasta que, pues bueno, va formando, y eso le va formando, mejor dicho, los ciclos de impulsos y correcciones, ¿vale? Entonces tuvimos una gran noticia importante, que es cierto que afectó de manera absolutamente increíble, ya que hizo que Mana subiera un 555% en 3 días, literalmente en 3 días. Posteriormente tuvimos este movimiento correctivo en forma de pullback rápido, ya que no solo el mercado acompañaba, porque es cierto que relativamente acompañaba mejor que ahora, sino que también pues el hype del metaverso estaba en auge. ¿Por qué? Pues básicamente porque había mucha gente, tanto del mercado criptográfico que no lo conocía, como gente exterior que tampoco lo conocía, lógicamente. Entonces, pues bueno, el precio rápidamente se impulsó hacia arriba y ya estuvimos comentando, no os vengáis arriba, no toméis decisiones impulsivas. ¿Por qué? Pues básicamente porque ya habiendo estudiado la historia de Mana, donde se comporta exactamente de esta manera, lo más probable es que el precio vuelva a caer nuevamente. Yo llevo invirtiendo en Mana meses y meses, igual 16, 17 meses sin ningún problema y sé perfectamente cómo se comporta. Entonces, sé que Mana, después de una buena noticia, puede tener ese pullback inicial rápido, puede dar esa posible continuación, pero rápidamente puede moverse sin problema hacia abajo, ¿no? Entonces, resolviendo a la pregunta, creo que ya se acabó el tirón para Mana. No, no se ha acabado, en mi opinión no se ha acabado. Podemos tener más volatilidad, tanto hacia arriba como hacia abajo, pero considero que podemos entrar, o que ya hemos entrado claramente en una especie de corrección. Ahora mismo tiene una figura de no saber qué es, ¿vale? Ahora mismo esto, o sea, si hay una figura que se levanta, cae y luego rompe un poco y vuelve para abajo, esto no es ninguna figura concreta, a no ser que estemos haciendo una especie de cuña, lo cual es un patrón de agotamiento, a no ser que estemos haciendo alguna especie de canal, lo cual también es un patrón de falta de fuerza. Ambos patrones llevan a una caída y, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? sube, cae, sube, cae. Vamos a hacer el patrón de cuña. Sube un poco, cae, vuelve a subir, se forma ya el patrón de cuña. ¿Esto en qué se traslada? La cuña es un patrón de agotamiento, de falta de fuerza. ¡Pam! Se va para abajo porque es lo que hace la cuña y entonces volvemos a estar. ¿Y entonces en qué se transforma? En un patrón de rango. Al final, lo que llevamos comentando aquí desde hace semanas y semanas, ¿vale? Al final el tiempo siempre te da la razón, siempre analizar de manera objetiva siempre te lleva por el buen camino. Y claro, yo aquí no estaba implicado emocionalmente porque yo tengo un precio promedio de Mana de 0,25, creo, aproximadamente, ¿vale? Entonces, claro, yo no estoy implicado emocionalmente, hay gente que sí, es normal, ¿no? Y claro, se vio quedándose fuera, FOMO, etcétera, etcétera, de un movimiento muy atractivo. Finalmente el precio para abajo. Entonces yo considero que el precio va a seguir haciendo el patrón que llevo diciendo tanto cuando estaba cayendo como cuando estaba rompiendo máximos históricos. Estuvimos comentando, vamos a poner un momento el gráfico semanal, que lo único que podía salvar a Mana de ese patrón que comento era que se rompieran máximos históricos. Y sí que es cierto que hubo un momento en el que se rompieron, pero ¡pam!, al momento para abajo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos indica? Pues vemos que tenemos una vela de donde vemos el gran movimiento alcista, vemos velas de agotamiento y ahora estamos viendo velas de corrección que pueden alargar más este movimiento, ¿vale? Entonces, con Mana, básicamente lo que quería era reafirmar lo que yo estaba comentando, lo que consideraba que podía pasar, que oye, ojalá hubiera seguido hacia arriba, hubiera estado ya en 7, pero al final tenéis que tener en cuenta que este movimiento no va acorde con la situación real y el potencial real a tan corto plazo, ¿vale? Yo creo que Mana, medio, largo plazo, puede llegar a 10, 12, 13, 14, 15 sin ningún problema, de verdad, sin ningún problema. Pero claro, pasar de un día a estar a 0,70 a estar a 5 no es real, ¿vale? No es real, por lo que tiene que formarse una consolidación, que se acumule, que se marque un nivel de no retorno y que luego el precio ya pueda dar una continuación alcista. Entonces, habiendo comentado ya Mana, vamos a buscar Sandbox, lo ponemos aquí, Sand, y lo marcamos, ¿vale? Al final, Sandbox tiene un patrón muy similar, lo que pasa es que Sandbox, por historia, se mueve mejor que Mana, ¿vale? Sandbox se parece mucho más a una criptomoneda, básicamente porque, a ver qué está pasando aquí, no sé si lo he clicado bien, Sandbox USDT, porque Sandbox realmente se mueve mucho más agresivo, entonces su movimiento es mucho más similar al de una criptomoneda. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque las criptomonedas se mueven de manera, voy a decir un ejemplo de dibujo, de manera mucho más agresiva, con impulsos y pequeñas correcciones muy rápidas, ¿vale? Y eso lo tenéis en cualquier lado. Mana, en cambio, se mueve muy rápido y consolida, se mueve y consolida. O sea, es mucho más rígido, por así decirlo, ¿vale? Entonces, Sandbox se comporta mejor que Mana en ese sentido. No estoy hablando de proyecto, ¿vale? Pero ¿qué pasa con Sandbox? Sandbox, justo antes de que se formase toda esta explosión que se formó, fijaos en el punto en el que estaba. Estaba en zona de resistencia. Mana no estaba en zona de resistencia, estaba en zona de soporte. Esto quiere decir que Sandbox ya quería romper, por lo que lo más probable es que si no hubiese salido esta noticia, Sandbox hubiera roto igualmente. Claro, no con la misma agresividad, pero hubiera roto igual. ¿Qué hizo Sandbox? Un gran impulso, un mini pullback y una continuación rapidísima. Es lo que digo, dentro de una misma noticia que puede afectar a la par a los dos tokens por igual, porque al final es relativamente lo mismo, Sandbox, ¿qué hace? Pam, 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 pam. ¿Y Mana qué hace? Se levanta, hace una especie de continuación, pero pam, está alargando mucho más ese pullback. Sandbox ya está en el segundo pullback, habiendo roto claramente los máximos históricos anteriores y habiendo roto claramente los máximos históricos anteriores, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con Sandbox? Pues os lo voy a decir muy claramente y lo vais a entender con números. Sandbox ha subido desde el 28 de octubre, ha subido un 1038% en 28 días. 1038 entre 28 es un 37% de media diaria, ¿vale? Un 37% de media diario. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen que corregir. No porque se llame Sandbox, no porque sea metaverso, no porque vengamos de noticias, no porque sea una criptomoneda, sino porque los activos se mueven así, se impulsan y corrigen, se impulsan y corrigen, se impulsan y corrigen. ¿Ahora qué estamos haciendo? Pues una corrección, después de una mini corrección, después de un pedazo de impulso y después de un pedazo de impulso, por lo cual es normal. ¿Cosas buenas a tener en cuenta? Pues bien, el volumen es muy decreciente en todo este periodo correctivo, no hemos perdido niveles importantes, hemos roto la media móvil de 20 diaria, pero claro, la media móvil de 20 corrige pullbacks muy agresivos y muy rápidos. Ahora estamos hablando de una corrección mayor, por lo cual la hemos perdido, pero no hemos ni tocado la media móvil de 50 diaria, la cual lo que hace es hacer pullback hasta, o sea, marcar el pullback más largo, ¿vale? Entonces estamos en una situación más que buena, más que clara, más que favorable. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que estamos actuando de manera normal y teniendo en cuenta toda la sobrecompra que se ha formado y teniendo en cuenta las grandes caídas que estamos viendo, Sandbox se está comportando muy bien, porque Sandbox no solo se ha comportado bien o mejor que todos los demás por noticias, sino que dentro del sector de metaverso es de las que mejor se ha comportado, ¿vale? Entonces no tenemos que preocuparnos en ese sentido tampoco. Así que nada. Lo voy a dejar por aquí. A modo de conclusión, se me ha olvidado decirlo antes, primero tened en cuenta que el link de Atani lo tenéis abajo en el primer comentario fijado también, ¿vale? Si queréis abrir una cuenta es totalmente gratuito, lo tenéis abajo en el primer comentario fijado. Y a modo de conclusión de todo lo que hemos comentado, tenemos que tener en cuenta diferentes cosas. Primero, metaverso es un sector relativamente desconocido para ya la gente de criptomonedas, imaginaos para la gente de fuera. No metaverso en sí, sino metaverso relacionado con criptomonedas, que no es lo mismo. Nos hemos impulsado mucho por noticias muy importantes, lógicamente, pero primero que hay que corregir después de impulsos y segundo que el mercado en sí está corrigiendo, por lo que es normal que nos veamos en este periodo de desaceleración, de freno y de falta de fuerza alcista. Considero que se ha acabado el momentum, considero que no vamos a ver máximos históricos más, no, todo lo contrario. Creo que solo a que el mercado deje de caer, porque ahora mismo el mercado en general está cayendo, yo creo que el sector de metaverso aún tiene un tirón más hacia arriba, ¿vale? Lo que, pues bueno, tenemos que entender cómo se comporta cada uno. Seguramente Sandbox se comportará mucho mejor que Mana, Sandbox podrá romper, podrá llegar a 8 sin problema, igual Mana no rompe máximos históricos de nuevo, no lo sé, ya he dicho que podemos tener diferentes maneras de volatilidad, tanto alcista como bajista, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, si es así dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.